creo que se merece una explicación. Si vas a seguir con ella, no, pues seguirás con ella, yo qué sé. Pero, bueno. Perla, tú recibes la llamada, ya estamos al aire, ¿verdad? ¿Ya estamos? ¿Ya? Perdón, no hemos terminado, como siempre lo hace. Ya es usual en nosotros. Recibe la llamada de Graciela. ¿Y qué te dice? Pues me dice que ella ya había salido 2 meses con él. No, ya estaban viviendo juntos, habían regresado. Y yo me saqué de onda, le digo, y ya le colgué al momento a ella. Uh-huh. Y pues estaba así entre molesta, desilusionada. Pero o sea, en vez de decirme, tú te enojaste. Porque tú me, por eso te dije que me ilusionaste y yo te por eso te colgué. Y yo dije, ¿quién es? Yo pensé que eras tú el que me ibas a contestar, pero me enteré que era tu mujer, o sea, esta señorita. No, pero... O sea, nos estás viendo, me estás viendo la cara. No, yo nunca te vi la cara. Porque yo todo lo hice en son de amistad. Hay amistad. Entonces soy una nada, como si nada. A todas tus amigas les das beso, ¿no? No, no, mira, eso es lo que tus ojos quieren ver. Entonces, cuando fuimos allá... Una vez son 2 contra 1 que dicen que sí sostuviste. Digo, Perla dice que pues, sí tenían una relación, que sí hubo besos, abrazos, o sea, cierta intimidad. Es que esa es la cuestión. O sea, ¿no es cierto? No, la verdad no. Digo, ella sostiene una cosa, favor, que se imaginó. Ella sigue... ¿Se imaginó los besos y el abrazo, sí, y todo eso? Verdad, sí. Las dos. Digo, sí. Ajá, entonces tú ya tienes la fama de que te maquilas todo y todo lo exageras o lo ¿Y sobres. Perla también? Perla viene con, yo me ilusioné. Y de repente me empiezas acá con que besos y... No, discúlpame, pero yo no, mira, yo no voy a jugar al malo, yo no soy el villano, y la verdad, con perdón tuyo, yo no voy a soportar esto, la verdad. Sí, claro. Digo, ahora yo soy el villano, ¿Ahora sí nos vas a dejar que seas villano? Ellas dos me están tachando de villano. Yo vengo aquí, yo tengo una palabra, ellas dos dicen... ¿Sabes qué? Tú eres el malo, tú me haces esto. Yo no voy a jugar porque las dos ya están pasando de inventoras. A ver, Manuel, las dos se pueden pasar, pero yo no. ¿Yo qué culpa tengo? Pero discúlpame, o sea, yo con perdón tuyo, yo la verdad, yo ya no puedo. No, mira, mejor te pido un favor, No, perdón, perdón. Antes de irte, resuelve. No, es que con ellas no se puede, no dejan ni hablar. Sí, claro. Por eso, pero entonces, ¿qué vas a resolver? José Manuel, agarró sus maletas y eso es todo. O sea, Rocío, ya llevaba... Espérenme tantito, a ver, José Manuel. Ya estamos casi por terminar. Imagínate, te sales al final, pues nos dejas peor de cómo empezamos, porque cuando menos define. Si te quieres salir, te sales, pero, digo, es tu casa, tú entras y sales en el momento que quieras, te agradezco que hayas venido, pero, pues primero define, ¿sigues con Graciela, sí o no? No, la verdad, yo ya no puedo con una relación así de tóxica. Pues entonces díselo en la cara y Graciela, se acabó. Graciela, yo estoy cansado. Sí, ya mataste algo también, que ya estaba muerto. Yo no quiero saber nada de ti. Esa la tengo que anotar. ¿Cómo que mató algo que ya quiso estaba muerto? Quiso revivir algo que ya estaba muerto y lo terminó rematando. Así de fácil. Sí. Contigo no puedo ofrecer ni disculpas porque la verdad el malentendido sí lo me pusiste tienes tú. No, tú empezaste a decirme. Ok, a ver, José Manuel, te puedes sentar 2 minutitos nada más. Voy a ir con Irene para que recomiende lo que tienes que hacer. Punto. Lo que tiene que hacer cada quien. Porque, perdóname, yo creo que las cosas, los ciclos se tienen que cerrar completos. Porque... ¿Cuántos años tienes? 31. Estás muy chavo. Vas a tener otra relación seguramente. Pues para que esa otra relación no sea afectada por cosas que traes cargando. Creo yo, ¿o no? Cada uno tiene que trabajar en lo suyo. Aquí hay una palabra clave y es la confianza. La confianza se perdió. Y hay otra palabra clave que es la autorresponsabilidad. Cada uno de ustedes, incluyéndote, José Manuel, tienen que entender qué fue lo que pusieron para que esta relación acabara de esta manera. Y cada uno de ustedes trabajar en su propio amor, en su propia autoestima y en no repetir estos patrones. Así Como es. Siempre, la recomendación de la terapia sería muy importante. Ojalá que la atiendan. Gracias, Irene. Perla. No, ya no quiero saber nada de él. Por eso vino, ya ni quiero saber nada de ti. Y por pues eso obviamente voy a salir. Tú quieres simplemente salir de la vida de las señoritas. Por o de favor. Las señoras. Sí. Graciela. Verdad, sí. Buen camino y abrir los ojos para la próxima y no andar mintiendo con cosas tan graves. ¿Sale? Gracias por haber venido. Gracias en casa por acompañarnos, por iniciar esta semana con nosotros. Yo lo único que les puedo desear, no solamente este día, todos los días y esta semana, que todo lo bueno te siga, que te abrace y ¿sabes qué? Sobre todo, que se quede contigo. Regreso mañana a las 5 de la tarde, Imagen Televisión. Hasta entonces.